Aquí en el puerto de Mar del Plata porque ha llegado el barco más grande de la flota de Greenpeace, es el Esperanza, y estamos con Hernán Nadal, que es el director de comunicación de Greenpeace Argentina. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento con la llegada del Esperanza a la base naval de Mar del Plata y esperando que venga mucha gente a conocer este barco de nuestra organización. Contame de dónde está llegando el Esperanza, cuál es la misión que está realizando este barco. Este barco viene de Chile, de estar trabajando para lograr una ley de protección de glaciares en ese país, y está en Argentina para denunciar la situación de Argentina, que es uno de los 10 países que más bosques destruye en el mundo, y estamos acá obviamente para denunciar esta situación y para tratar de solucionarlo. Greenpeace, sabemos, es una organización no gubernamental, pero imaginamos que tiene algún diálogo con los estados. ¿Tienen alguna relación con el estado argentino para plantearle esta denuncia que están realizando? Bueno, esta denuncia viene de hace muchos años. Argentina está desmontando más de 300.000 hectáreas por año, lo que es una situación muy preocupante. Y venimos haciendo reclamos hace ya más de 15 años. Hemos logrado la ley de bosques en nuestro país, que fue un avance muy importante en el 2008. Una ley que fue impulsada por el apoyo de más de 1.5 millones de argentinos, pero esa ley en algunas provincias no se cumplió demasiado, como en la provincia del norte. Por eso tenemos que insistir en el cumplimiento de la ley de bosques y además en lograr que en nuestro país, aunque parezca extraño, todavía no se considera el destruir bosques como un crimen, y eso es lo que queremos lograr, que destruir bosques sea un crimen y que sea penado por la ley. ¿Cuánta cantidad de gente integra la tripulación? Bueno, este buque tiene 35 personas, hay 16 personas que son tripulación estable y el resto son voluntarios que van sumándose para apoyar cada una de estas campañas. ¿Desde qué países provienen? Bueno, hay gente de todo el mundo, hay gente de Rusia, el capitán es argentino, hay el cocinero mexicano, de todas las nacionalidades, ya que bueno, Greenpeace es una organización internacional y tratamos de representar esa diversidad también de la gente que conforma las tripulaciones.